Hola, receteros y receteras. Hoy os traigo tarta tatín, talmanicoques y manzana. Vamos a necesitar una lámina de masa quebrada, mantequilla, también podéis usar hojaldre, azúcar, un poquito de agua opcional para luego pintar la masa. Una manzana y unos 7-8 albaricoques. Y estos serían los ingredientes que vamos a necesitar para la receta de hoy. ¡Vamos allá! Vamos a necesitar un molde para horno. Ya he lavado y cortado por la mitad de los albaricoques y me he preparado la mantequilla y la azúcar. A continuación vamos a añadirla. Lo primero que vamos a hacer es añadir el azúcar, abundante azúcar. He calentado la mantequilla un poquito en el microondas. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir los albaricoques y la manzana. Una vez añadido, vamos a añadir también la mantequilla caliente por todo, que quede todo bien cubierto de mantequilla, y vamos a añadir también bastante azúcar. A continuación, lo que vamos a hacer, una vez que lo tengamos hecho, lo vamos a poner en horno a unos 300 grados durante unos 10 minutos y ya lo tendríamos. Así quedaría. Y a continuación vamos a coger la masa quebrada y la vamos a poner encima. Y vamos a necesitar un rodillo. Una vez puesta la masa encima, lo que vamos a hacer es coger el rodillo y amasar un poco para retirar luego la masa sobrante. Vamos amasando bien hasta que se corte bien la masa sobrante y la retiramos. Y luego, en el último del vídeo, os enseñaré lo que he hecho con la masa sobrante, que aquí no se tira nada. Una vez lo tenemos ya listo, lo que vamos a hacer es meterlo a 200 grados durante 20 minutos. Ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Con cuidado de no quedar más, ¿no? Porque es un plato grande. Y lo desmoldamos. Con cuidado de no quemarnos. Y ya lo tendríamos. Yo lo que he hecho es añadirle un poquito de miel por encima, que también queda muy rico con miel, si os gusta. Y ahora voy a coger un poquito de canela y añadir un poquito de canela para ponerle un toquecito bueno. Añadimos así una poquita y ya tendríamos nuestra tarta tantín. Así nos quedaría. Una pinta espectacular. Si os ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Y esto es lo que he hecho con la masa sobrante. Adiós, sus recetas también están en las redes sociales.